hacer el bies hemos juntado tiras de 6 centímetros por todo lo largo, teniendo en cuenta que tiene que realmente tener para todo alrededor. Para coserlo, vamos a hacerlo por la parte principal y la parte abierta la dejaremos un trozo sin coser. Nos pondremos aproximadamente con este trozo sin coser y coseremos a medio centímetro. Tener en cuenta cómo coseremos las puntas. Cuando llegue casi al final, corto, levanto y fijaros en el detalle. Tiene que quedar un doblez. Seguimos y giramos. Así es como haremos todo alrededor. Y luego os enseñaremos cómo terminarlo.